el partido tiene que actuar en consecuencia, que no haya justicia selectiva en el partido solo para unos y para otros. Desafortunadamente sí me entero ya que uno de los que señalé que fue candidato a regidor en el interior del estado o el panal, pues hoy ya va a ser el candidato del PAN a la presidencia municipal, ¿no? Y es un poco de incongruencias que pues, acusan FAUL, ¿no? De un lado, pero no, las que los hacen no las consienten, ¿no? Pero entonces está cayéndole la... Si van a buscar cargos de elección popular, ¿y cuántos serían, regidor? No, no hay todavía, no hay todavía definiciones, están, digamos, todo el mundo está esperando los tiempos, no nada más los regidores de Acción Nacional, también hay regidores del PRI, hay una regidora del PRD, hay regidores de la oposición, de Morena, de PT, y la propia regidora del Partido Verde Ecologista de México, pues bueno, supongo que cada quien en lo individual está esperando los momentos adecuados, ver sus posibilidades para poder acceder a un nuevo cargo de elección popular o reelegirse o en fin, y digamos cada quien está a la expectativa y a la espera de eso. Que se garantice que va a existir la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública. Por eso tenemos garantizado el que no aumenten los precios de la luz. Si se quedan solo los particulares. Sí veo que uno de los grandes compromisos, y se lo he dicho al senador y futuro gobernador Alejandro Armenta, sí quiero ver yo en el debate nacional el nombre del pueblo. ¿Qué significa esto? Llevar Puebla al mundo y el mundo que venga a Puebla. Tienen condiciones geográficas, geopolíticas, tienen historia, son el destino turístico sin playa más importante de este país y tienen 492 años de esa maravillosa historia de artesanía, de la parte de la historia de nuestras raíces, nuestros orígenes, y en un proyecto de gran visión. Con sensibilidad social y emoción social hay que ponerle rostro humano. Y yo quisiera decirle a Agustín que hoy ya no quisiera ver yo ese esquema de izquierda y derecha. Yo quiero ver un Puebla humanista, donde los empresarios son muy productivos, donde generan empleo, donde conocen el mundo globalizado, esa gran visión de un mundo globalizado del siglo XXI, el siglo del conocimiento, que es el que nos tocó. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto! Gracias por acompañarme. Estamos cerrando semana. Ya es viernes. Como decimos en Factor Radio, sábado chiquito. El día de hoy, bueno, pues ya es tradición, cerramos semana en Parmenas, Centro de Estudios. No sabe qué gusto me da de verdad que nos haya acompañado toda la semana y que hoy esté conmigo cerrando transmisiones. Viene un fin de semana largo. El próximo lunes habrá asueto, es 5 de febrero. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tal? Bueno, pues Beltrones y otros más se suman al equipo de Xóchitl Gálvez, quien está integrando pues una plataforma, diría yo, una plataforma de gente con experiencia política para que le ayude a la promoción al voto. Todavía no empiezan las campañas. Y ya están armando los grupos de ambos lados. Gracias por acompañarnos. ¿A qué voy, producción? Voy con mi querido amigo Gustavo Santín Nieto y sus cartas a Gracia. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Buen día. Buen día a todos los colaboradores. Adelante, Gustavo. La carta Gracia tiene que ver con algo que sucederá y que anunció
tanto la mañanera como el boletín 19 de la Secretaría de Educación Pública Federal. Y es la prosecución de una campaña que se iniciara el año pasado, tras que Estados Unidos había reclamado el facilitar el tránsito de fentanilo por México. Habían acusado a la administración gubernamental. A raíz de eso, se giraron instrucciones y empezaron con una campaña muy importante que se llama Si te drogas, te matas. Y parte de esa campaña, hay una estrategia que se llama De la Escuela a la Comunidad. Esos días, el día 26, en ambos medios, se señaló que se realizaría esta gran jornada el 17 de febrero. Ya en 15 días más, es un sábado, y seguramente, si hay buena respuesta en Puebla, veremos que parques y espacios públicos estarían utilizados por padres, madres de familia y alumnos, porque las páginas de la Secretaría de Salud, que son muy complicadas de leer, porque manejan una terminología que no es la usual ni la coloquial, esas páginas nos señalarían que en los últimos 20 años hay una escalada y un estallido de consumo de drogas impresionante, y que este consumo viene acompañado por el paso de las drogas naturales por las sintéticas, ¿no? Como resultado, pues el reclamo de Estados Unidos por sus casi 100,000 muertos por consumo de fentanil. Hay ya 6 estados, de acuerdo a estas páginas, entre los que se encuentra Zacatecas, no está Puebla afortunadamente, en donde ya se detectó por parte de las autoridades de salud el consumo de fentanil. Es interesante checar que, de acuerdo a la información que hemos venido rescatando, Polo, uno de cada 8 de cada 10 mexicanos han consumido alcohol en alguna etapa de su vida, y que por lo menos uno de cada 3 se han fumado un churro, así le decían a la marihuana, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en serio la campaña, porque en ello nos va la seguridad, el reorientar el gasto de gobierno y la tranquilidad de nuestras familias, porque las propias páginas alertan de un incremento de la violencia familiar, escolar y en todos los ámbitos de la vida asociada con el consumo de drogas. Pues sí, temas que van no solamente erosionando a la sociedad, sino la van lastimando, la van dañando, la van corrompiendo, Gustavo. Hay zonas en donde, pues, tú ves a la gente antes tirada por haber consumido alcohol, pero ahora, pues, esa gente que empieza a estar tirada, por lo menos las imágenes de Estados Unidos son patéticas. Sí. Son por consumo de fentanilo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tu medio es un excelente conducto para favorecer la incorporación de madres y padres de familia en tareas del ámbito escolar. Vamos a ver cuántas escuelas salen a los jardines y a los parques. Desde acá, un llamado a las autoridades municipales para que garanticen la seguridad de los chamacos y de las chamacas que van a estar ocupando espacios públicos, Polo. Pues aquí está nuestro medio, mi querido Gustavo, para hacer la tarea, para coadyuvar,
Yo estoy convencido, me conoces de años, de que la comunicación es toral, es fundamental. Y una comunicación asertiva, una comunicación transparente, diáfana, pero que además le dé voz a quienes no tienen voz. Y en ese sentido, estos temas, Gustavo, que de verdad lastiman de manera severa a la sociedad, pues ahí creo que jugamos los medios un rol que es importante, pero que lo tenemos que asumir así, como muy importante. Sí, Comunicaciones del Centro de Integración Juvenil señala que del consumo de drogas no te curas si es una enfermedad, simplemente te rehabilitas, ¿no? Entonces, la comunicación es muy importante porque datos de lo que hemos estado leyendo señalan que dos personas de aquellas que te comenté consumían alcohol en alguna etapa de su vida, dos se convirtieron en rehenes permanentes de ese consumo, ¿no? Estás hablando del droga consumo, mata. Del consumo de alcohol. Sí, del consumo de alcohol. Por... A ver, repíteme la estadística. Sí, ¿te acuerdas que el 80% de los mexicanos había consumido alcohol alguna vez en su vida? Bueno, de ahí, 2 de cada 10 de los que consumieron se quedaron como rehenes del consumo de alcohol. 2 de cada 10. Sí. Entonces, pues sí, es importante tratar de participar y de colaborar para que las cosas no sigan sucediendo y atacándonos, porque el daño individual a lo mejor lo puedes atacar, pero el daño social ya no. Sí, claro. Sí, claro, y además es un tema de cadeneo. O sea, en la medida en que este tipo de situaciones atrapan a la gente, pues después las consecuencias son brutales en función de localizar los recursos para seguir consumiendo, ¿no? Sí, sí, por eso las páginas oficiales señalan que el consumo de drogas incide en la violencia. Sí, el adicto que ya no tiene recursos también roba. Recurre al asalto, sí. Y al robo, ¿no? Al secuestro. Sí. Hemos visto casos, Gustavo, tristes, que a veces es difícil aceptar y entender, de secuestros de algún familiar que es adicto y en la propia familia, Sí. Sí, sí, las páginas rojas están llenas de historias dramáticas, Polo. Ahora, yo te haría una pregunta y no estás obligado a contestarme, Gustavo. Yo veo, digo, mi padre en paz descanse, pues prácticamente murió por el consumo de tabaco. Mi papá murió por una parálisis pulmonar y por más que le decíamos, papá, debes dejar de fumar, no pudo, nunca lo dejó. Jamás lo dejó. Mi amigo y expatrón Rafael Cañedo Benítez, pues prácticamente murió también por lo mismo. Nunca dejó de fumar. Yo lo veía ponerse parches de nicotina y demás. Se fue a Houston a una operación y pues desafortunadamente ya no regresó. O sea, es un tema gravísimo. Pero se me viene a la mente, Gustavo, que ahora en las cajetillas de cigarros vienen imágenes verdaderamente terribles, de terror, de lo que puede generarte el tabaco. Pero yo veo a la gente que sigue consumiendo, Porque se da un fenómeno. Miran, pero no ven. Miran, pero no ven. La cajetilla de tabaco, la botella de alcohol, aunque tenga la leyenda a lo largo y a lo ancho de la cajetilla o de la botella,
la compran sin dedicarse a ver lo que dicen las leyendas. Sí. Miran, pero entonces, no ven. Es cierto, Gustavo. Algo para terminar, por favor. Pues mira, este es un asunto de seguridad nacional. Todos en nuestras familias tenemos a alguien a quien apoyar, porque de repente se convirtieron en adictos. Es un asunto de seguridad nacional que viene minando nuestra fortaleza y que hay que resolver todos de la mano, realizando acciones y sumándonos a acciones gubernamentales, aunque cuestionemos otras acciones de gobierno, esta merece toda la atención. Sin duda, sin duda. Te mando un abrazo, Gustavo. Tus redes sociales, por favor. Igualmente, Polo. Si alguien desea mandarme una carta, la recibo en gustavosantinmx@yupuebla.com, gustavosantinmx@hotmail.com, y las redes sociales son gustavosantin.com. Te comentaré que en la página de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior aparecen las columnas que emergen de las plumas de los rectores. Por vía de mientras están las de Germán Molina y las mías, y también es un lugar de lectura, independientemente de las ligas a la Jornada de Oriente, a Factor Puebla y a otros espacios como E-Consulta, Imperiodístico, y otra de Veracruz, que por allá también hacen el favor de leer las cartas que le mandamos a Gracia. Pues ya está. Gracias, mi querido Gustavo. Gracias a ti y buenos días. Buenos días a todos los que nos unimos para hacer, como tú lo señalas, comunicación asertiva. Gracias, Gustavo. Que te vaya muy bien. Gracias. Voy a ir a corte rapidísimo y regreso para hablar de Pármenas. Y de inmediato nos vamos a México con el senador de la República, Miguel Ángel Mancera. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenía lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Gracias, regreso a Pármenas Radio. Bueno, sí es Pármenas Radio. Sí hay Pármenas Radio también, pero vamos a hablar de Pármenas Centro de Estudios. Y estoy con el abogado Alejandro Vidal, a quien le doy la bienvenida en este 2024. Abogado, ¿cómo te va? Qué gusto. Muy bien, maestro, muchas gracias. Muy contento de estar
de nueva cuenta, un nuevo año aquí con ustedes. Mucho éxito. Igualmente. Que haya salud, bienestar, buenos propósitos. ¿Ya pagaste los tamales? Ya, de hecho, venimos de... De hacerlo. De comernos el primer tamal. Eso, muy bien. Hoy es el día de la Candelaria, hay que pagar. Si usted tuvo ahí algún tema relacionado con el niño, pues hay que pagar, no hay de otra. Alejandro Vidal, ¿qué tenemos en Pármenas? Pues mire, maestro, la próxima semana tenemos tres eventos bastante importantes en Pármenas Centro de Estudios. El miércoles 7 de febrero tenemos la conferencia que va a impartir el doctor Silvino Vergara Nava. ¿Cuándo es? El miércoles 7 de febrero. Miércoles 7, el director general da una conferencia. Es correcto, va a impartir una conferencia acerca de los criterios que ha tenido la Corte en base a la reforma del outsourcing. Okay. A pesar de que esta reforma ya tiene un tiempo que se estableció, pues creo que siguen habiendo muchas dudas, muchas inquietudes acerca de esta reforma de outsourcing, que fue, pues creo que un cambio un tanto brusco a este tema del outsourcing. Entonces vamos a tener una conferencia a las 6 de la tarde impartida por el director general y pues bueno, los invitamos a que nos acompañen ese ¿Costo día. ¿Costo del acceso? Pueden pedir los informes al correo de Parmenas Centro de Estudios, @puebla.com y al teléfono 2222-110925. Bueno, pues esto es... Yo diría dirigido a empresarios, ¿no? Sí, a negociantes. Empresarios, contadores, abogados también. Sí, claro. Pero sobre todo yo creo que a la gente que está en el sector empresarial, de pequeñas, medianas, grandes empresas, que en algún momento tuvieron algo que ver con el outsourcing o que ahorita no están tal vez muy informados o no están como en el limbo acerca de este tema del outsourcing, que sí se volvió un poquito tedioso. Sí, claro. Miércoles 6 de la tarde, aquí en Pármenas, Centro de Estudios. El número 2. El segundo evento que vamos a tener la próxima semana va a ser una conferencia impartida por el licenciado Andrés Mateos acerca de lo que es la defraudación fiscal y el lavado de dinero. Este va a tener un costo de $599. Es de igual manera a las 6 de la tarde. Los informes son a los dos medios de contacto que acabamos de dar. Es el correo parmenascentrodeestudios@ccapuebla.com. Y al teléfono 2222-110925. Ahí está. Y vámonos con el tercero, mi querido Alejandro. El tercero va a ser la presentación del libro del maestro Edgar Eduardo Pérez Hernández. Buen libro. Que ya ha estado por aquí también en bastantes ocasiones. Sí. Va a ser presentado por el doctor, por el maestro Diego Dukelski. No, bueno. Entonces, pues sí, la verdad es que es un libro que ya ha tenido varias presentaciones, ha tenido yo creo que bastante éxito en lo que es todo el gremio jurídico, todo el gremio contable. Entonces creo que sí vale la pena, ese va a ser el día viernes 9 de febrero a las 12 del día. Pues ahí están, tres eventos de la mayor importancia. ¿Cuál es la página de Pármenas? Pármenas Centro de Estudios, @ccapuebla.com. Pues ahí está. Mi querido Alejandro, gracias. A usted, maestro. Que te vaya muy bien y ya tendremos oportunidad a posteriori de platicar sobre qué pasó en estos eventos. Es correcto. Esperemos que nos acompañen la próxima semana, que no dejen de aprovechar estos tres eventos que son bastante pues fructíferos para todo el acervo jurídico, empresarial, contable. Sin duda, de la mayor importancia. Alejandro, que te vaya muy bien. Igualmente, maestro, muchas gracias y un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias. Esto es la agenda de Pármenas Centro de Estudios. Voy a ir a corte, regreso rapidito y voy hasta la Ciudad de México. No le cambie. ¿Cómo para qué?
Voy a México, ya estoy ahí en la alfombra roja y como siempre me da mucho gusto saludar a nuestro amigo el senador de la República, Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Buen día. Polo, qué gusto saludarte, muy buen día, un saludo a toda tu audiencia. Gracias, senador. Sé que tu agenda anda apretada, cuéntamelo todo, ¿en qué estás en este momento? Bueno, mira, nos disponemos a salir hacia el estado de Morelos, vamos a una reunión por allá con un foro muy importante que se está dando, donde se analizan, entre otras cosas, la ley de extinción de dominio. Entonces, pues vamos a estar platicando de esto, vamos a estar platicando de qué se requiere, qué hay que reformar, qué no está funcionando, qué sí, un poco de todo esto, Polo. Bueno, pues que haya mucho éxito, sin duda alguna hay que... Yo no he tenido la oportunidad de escucharte en términos de conferencia, en términos de lo que tú manejas y manejas bien como experto en cuestiones de carácter jurídico legislativa, pues ojalá y te vaya muy bien y quienes estén por allá que tengan la oportunidad de escucharte. Senador, ayer arrancó de nueva cuenta el nuevo periodo legislativo. Efectivamente, Polo, ayer se dio instalación de Congreso y el arranque de actividades en el Senado de la República. Como bien sabes, se dieron pues altas y bajas en el Senado porque salió de licencia Eduardo Ramírez, llegó su suplente, salió el senador Fósil, llegó su suplente. Y bueno, pues fue un poco lo que ocupó ayer, además de la instalación, obviamente, del propio Senado de la República, la actividad de la agenda. Ya vendrán ahora, pues, lo que corresponda de dictámenes, de puntos de acuerdo y, por supuesto, de las iniciativas que estén pendientes y, obviamente, las que se envíen, que fueron presentadas durante la comisión permanente. Como bien sabes, presentamos una que atiende a este tema sensible de que no sean sujetos de embargo los animales de compañía y los animales de servicio, porque no estamos hablando de algo que esté en la imaginación, sino algo que llegó incluso hasta un juicio de amparo en un procedimiento en donde embargaron a unos perritos durante una diligencia judicial. Pues temas que tienen que ver con el día a día y que el día a día, Polo, y que sin duda alguna es importante ponerlos sobre la mesa. Bueno, pues tenemos que hablar de política, senador. Xóchitl Gálvez, tu candidata, la candidata del Frente Amplio, pues ya está integrando ahí a varios cuarto bat, entre ellos Manlio Fabio Beltrones, tu compañero Silvano Aureoles. ¿Tú estás contemplando la posibilidad de estar por ahí, senador? Bueno, mira, nosotros tenemos una tarea muy clara que es buscar que haya participación, que haya votación. Para eso estaremos trabajando en territorio, en el terreno, en la arena muy concreta de la Ciudad de México, a fin de contribuir con todo lo que es un proyecto más grande, en donde cada una de las piezas debe estar trabajando y debe estar buscando que funcione. Entonces, para eso estaremos, cada uno de nosotros estaremos buscando que la gente participe, luchando contra algo que tenemos muy claro que es un, yo diría un mal que no se ha podido eliminar, que es el abstencionismo, mi querido Polo. Sin duda, pero tiene razón de ser, ¿estás de acuerdo? Sí, pues mira, diversas razones, algunas que tienen que ver con la desidia, otras que tienen que ver con el castigo, otras así lo hemos expresado y así lo hemos dicho, el desánimo, pero debe quedar claro que la única forma de poder cambiar las cosas es la participación y obviamente la participación a través del sufragio. Es un tema emocional, mi querido senador. Mira,
Voy a jalar la imagen de Milei. Ganó contundentemente. Rompió el tema del abstencionismo, lo quebró. Y ve ahora las consecuencias. Sí, así es, Polo. Así es, ahora ve toda la problemática que tienen. Y cuando quieres hacer el cambio y no se cuenta con esas mayorías o no se cuenta con la suficiente fuerza o no se hacen los consensos, no se trabajan, pues esto es lo que sucede. Sí, y eso es lo que puede suceder si no se pone sobre la mesa el hecho de poder tener diálogo y poder tener proyectos en común. Es que por ahí va el tema, senador. Tú eres un hombre que ha caminado la brecha. Estuviste en el gobierno como titular del Ejecutivo en la Ciudad de México, pero yo te he observado, lo he comentado, eres un político sensible. Y dame permiso de hacer un ejercicio de contraste. Hoy yo veo políticos con déficit de sensibilidad. Sé que con suerte no me vas a contestar, pero es una realidad, ¿eh? Y el pueblo de México los observa, los estamos viendo, Miguel Ángel. Esa es una realidad. Desafortunadamente, la puerta más fácil, pues es la del abstencionismo, pero es una puerta que te está diciendo algo. Te está diciendo, no estoy de acuerdo en cómo te veo, no estoy de acuerdo en cómo estás actuando. Ayer lo comentaba con tu secretario general del PRD, aquí en el estado de Puebla. Oye, el tema del cacicazgo de Jesús Zambrano, pues es un tema que verdaderamente lastima a los perredistas y manda un mal mensaje al pueblo de México, pero sobre todo a quienes dicen, oye, a ver, pues yo no voy a votar por Morena, tampoco me convence Alito Moreno con el PRI, no me convence Marco Cortés con el PAN, a ver, vamos por el PRD. No, no, gracias. O sea, ahí está la realidad, senador. Sí, yo creo que los espacios de participación deben de estar mucho más accesibles y se debe tener muy claro que es el momento de llamar a quienes puedan también, a su vez, hacer una convocatoria efectiva y que la gente participe. Es la única manera, Polo, porque si no, pues se van a seguir teniendo participaciones raquíticas, votaciones que, no quiero decir ilegales, pero sí con una falta de legitimación por la ausencia de mayorías en los resultados. Sí. Estás teniendo resultados que son de minorías respecto de lo que se conoce como los padrones electorales, ¿no? Entonces, de esos padrones, apenas un 30%, un 40% son los que están tomando la decisión pues de una contienda y el ejercicio posterior de gobierno. Me queda claro. Ya para terminar, ¿debo felicitarte o no? Tú dímelo. Eres ya prácticamente diputado federal para lo que viene, senador. Pues mira, yo creo que el tema y el reto es, Polo, poder participar para ganar. O sea, lo que queremos es participar y poder tener un buen resultado. Yo quiero ganar en el territorio, no está sencillo. Es un territorio que ahorita es digamos que la fuerza política contraria, y hay que ir a conquistarlo y hay que ir a ganarlo. Entonces, vamos a hacer todo el esfuerzo, Polo. Estamos hablando de Coyoacán, ¿verdad? No, de Gustavo Amadero, Polo. Ah, Gustavo Amadero, ok. Estamos hablando de Gustavo Amadero. No, pues sí que la tienes complicada. Sí, y hay que ganar ahí, hay que buscar que la gente participe y hay que buscar ganar ahí. Pues vamos a estar muy pendientes de, obviamente, de toda la jornada, de todo el proceso electoral de la jornada, pero también en comunicación contigo para ver cómo vas caminando allá en la capital de la República. Te mando un abrazo, senador. Abrazo muy fuerte, Polo, a ti y a todo tu equipo, y un saludo a toda tu audiencia en Puebla y en todos los lugares donde te escuchan. Abrazo. Gracias. Es el senador de la República, Miguel Ángel Mancera, que va como candidato a diputado federal.
Yo lo veo, si usted me pregunta, como el nuevo líder de la bancada del PRD allá en México. Pero habrá que ver. Con Chucho Zambrano, no, bueno, estos chuchos de verdad salieron buenos, ¿eh? No le pierden. Voy a corte, no le cambie. Regreso. Gracias, regreso a Factor Radio. Les recuerdo, estoy transmitiendo en Parmenas, Centro de Estudios. Mire, hay temas interesantes, hay temas de análisis, hay temas en los que yo preferiría no involucrarme, pero creo que Paco Fraile tiene el derecho, pues, de réplica. Te cuestionaron mucho por una imagen que se subió a redes en donde vas a cobrar tu pensión, mi querido Paco, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Pues mira, efectivamente, y lo hago porque según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a todos los mexicanos de 65 años en adelante, se nos da una pensión. Esto es un derecho constitucional, esto no es un asunto de partidos, esto es un asunto que pasa, rebasa todas las cuestiones políticas y este es un derecho constitucional el cual me permití ir a ejercer. Y te voy a decir por qué me formé. Porque más de uno me ha dicho, bueno, pero si lo puedes sacar con 30 pesos en cualquier otro banco. Efectivamente, pero me quise formar porque, no sé si te has dado cuenta, pero esas filas normalmente son de 200 a 300 ciudadanos permanentemente, desde prácticamente 8:30 de la mañana a 3, 4 de la tarde. Sí. Es impresionante. Yo dilaté 3 horas y cuarto para llegar a la caja.
¿Por qué lo hice? Porque quería yo ver y sentir qué siente un ciudadano en un banco que se supone es el banco de la nación propiamente, porque así quien lo fundó lo está proclamando. Es un banco en el que se atiende a las personas de la tercera edad, a las personas con discapacidad, y en este sentido, a mí me parece que esa experiencia quiero transmitirla. Es una experiencia larga, y los que, por fortuna, hoy no tenemos ninguna dificultad en nuestras piernas, pues simplemente estamos ahí. 3 horas y cuarto. Dilaté desde el momento que me formé a pasar a la caseta. Mira, pasó un periodista, tomó una foto y le pareció que yo era indigno de recibir tal dinero. La verdad de las cosas, quiero ser muy honesto. Lo que se me da por constitución, tengo obligación de recogerlo. ¿Cómo lo use? ¿Para qué lo use? Ese es un asunto que cae en mi particular forma de ver la vida y las cosas. Pero creo que los ciudadanos merecemos un gran respeto en el sentido de que no puede haber bancos del bienestar en pleno centro de la ciudad, otro en la 16 de septiembre y la, pues propiamente la 33 o 35, que hay otro banco ahí. Si ahorita vas, la cola simplemente es de prácticamente una cuadra completa. Y esto es verdaderamente doloroso para todos. Mi experiencia ahí fue para poderle decir con todas las letras al Banco del Bienestar: abra usted más cajas para la atención de los ciudadanos. Y hasta aquí mi comentario, Polo. A mí, cuando vi la imagen, digo, en política no hay ingenuidad y en política no hay cuestiones fortuitas. Yo sabía que lo hiciste por alguna razón que hoy nos explicas, y pues al compañero y amigo periodista que te haya cuestionado, yo le mando un saludo, pero pues es un tema de derechos. Y a mí me parece, que tú estás ejerciendo un derecho, a lo mejor me van a criticar ahorita, un derecho de vida, Paco, san se acabó. Te mando un abrazo. Un derecho de vida. Gracias, Polo. Un abrazo, Paco, que te vaya igualmente muy bien. Vale. Es el maestro Francisco Fraile García. Ahora resulta, ¿no? O sea, a ver, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Digo, hay derechos ya consagrados en la ley, en la propia Constitución, pero queremos meterle ahí la grilla, ¿no? La grilla, el veneno siempre al tema. El señor tiene más de 65 años. ¿O por qué no va a cobrar su pensión? Usted, ahí se la dejo. Voy y regreso, no le cambie. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla.
Gracias. Les recuerdo que estoy en Parmenas, Centro de Estudios, y ahora me traslado, si usted me da permiso, a Tepeaca. Voy al Centro de Estudios Superiores de Tepeaca con mi querida amiga, la coordinadora de la licenciatura en odontología del CES, Judith La Telpa. Mi querida doctora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, maestro, muy bien, muchas gracias, aquí trabajando. Como debe de ser, arrancando el 2024, echándole ganitas. Cuéntame, doctora, ¿cómo vamos por allá y qué tienes de nuevo? Bueno, pues la novedad que tenemos es que estamos, yo creo que en este año vamos a certificar la licenciatura en odontología por FENFEO, que es una asociación la cual valida tanto las instalaciones y programas académicos y actividades que se realizan dentro de la licenciatura para que tengamos la certificación de la licenciatura. Entonces, de hecho, nos hicieron una invitación que vayamos a Mérida, va a ir la doctora Mariela, el doctor Félix y una servidora para ver qué es lo que se trabaja en esa asociación, para que nosotros vengamos y podamos pues reunir todos los documentos y todo para llevar a cabo la certificación. ¿Qué asociación es, doctora? FENFEO, Federación de Escuelas y Facultades de Odontología. Oiga, pues muy bien, no cabe duda que el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, mire, yo estoy convencido que todo proyecto deja de ser proyecto evidentemente cuando se convierte en una realidad tangible, pero sí, cuando ya no se le mete prospectiva, se puede caer, ¿eh? Y yo estoy convencido de que en el CETS, si algo tienen, es que tienen una rectora, la doctora Mariela Jiménez, y un gran equipo que siempre están echados para adelante, rompiendo paradigmas y buscando, pues yo diría, mejor inspiración como el afiliarse a esta federación, ¿no? Así es para obtener la certificación de la licenciatura, maestro. Entonces, pues, para que así tengamos más población y ellos estén, pues, seguros de que todo lo que se les brinda en el CES y en la licenciatura de odontología es de mayor calidad que aún que brindamos ahorita. Ese es el punto, porque así yo me puedo inscribir, con todo respeto, a cualquier escuela de odontología. Yo en lo personal, siempre te lo he dicho, doctora, sabes que hay una amistad y lo digo siempre sin afán de molestar, pero la verdad es que tu carrera y la coordinación que tú manejas no es un tema menor, es un tema delicadísimo. El tema del aseo bucal, del mantenimiento, la higiene, las piezas que se tienen que cambiar, cómo colocarla, o sea, es todo un tema de ingeniería, ¿eh? Así es, de todo, maestro, porque realmente, como bien lo dice, es ingeniería, desde colocar nuestro instrumental, nuestras piezas de alta, desde hacer la cavidad dentro de la boca del paciente, es un arte, porque no nada más se hace un hoyo y ya, ¿no? Hay que seguir la anatomía del órgano dentario para que nos pueda quedar posteriormente una restauración estética, ¿no? Entonces, sí, es un arte nuestra carrera. Sin duda alguna. Pues felicidades, mi querida doctora Judith La Telpa, coordinadora de la licenciatura de odontología. Y bueno, pues todo esto tiene un propósito, el seguir convocando a los jóvenes que quieren ya involucrarse en esta carrera para decirles, bueno, aquí sí hay calidad, aquí vas a aprender y aquí vas a salir a trabajar con eficiencia y con eficacia. Así es, maestro. Así es. Porque esa es la cadena, ¿estamos de acuerdo? Yo sí, invariablemente les digo, bueno, a ver, si entendemos para qué estamos estudiando, porque hay jóvenes que no lo entienden, ¿eh? Hay jóvenes que van por la calificación para quedar bien con papá y mamá y tantán. Así es. Y no va por ahí el asunto es, oye, si no te preparas, así lo voy a poner, perdón, con respeto, ¿de qué vas a comer después? Así es, ¿no? Y ¿sabe qué, maestro? Nuestra carrera de odontología es constantemente está actualizándose, hay cambios, hay materiales nuevos, hay técnicas nuevas. Entonces, pues todos mis profesores están a la vanguardia porque asisten a los congresos de actualización para nosotros
pues transmitirles esos conocimientos que adquirimos nuevos a nuestros alumnos. Entonces, tienen los conocimientos más fresquecitos que han salido de la odontología, ¿no? Sin duda alguna, y eso los va posicionando. Yo te voy a dar una opinión. Por una o por otra razón, voy a confesarlo, no he ido al CETS a checarme y he cometido el error de ir con un odontólogo, luego con un estomatólogo, y la verdad me quedan a deber, doctora. Pues cuando guste, maestro, aquí lo esperamos. De veras me quedan a deber, o sea, no te dan el servicio y además, déjame decirte algo, caro, ¿eh? Sí. Sí, es caro. Realmente ir con un dentista particular, pues sí es muy caro. Aquí le decíamos, tuvimos la visita del director del ISTEP apenas la semana pasada, y me decía, a ver, dime, platícame cómo son tus costos. Y pues yo le ponía el ejemplo de una cirugía de 545 pesos, de una endodoncia de 420 pesos. Me dice, ¿cómo crees? Dice, está súper barato. Dice, hazme una cita, por favor, ese porque me voy a venir a atender aquí. Oye, pues ya somos dos. Anótame, mi querida doctora. Sí. ¿Sí, sí me escuchaste? Sí, sí, no le escuché maestro. Ya somos dos, anótame, por favor. Adelante, maestro, usted me dice cuándo viene y aquí lo atendemos. Ya está, me pongo de acuerdo contigo por vía telefónica. Claro. Doctora, claro que tu página, maestro, por favor, y a dónde te localizan los chicos, las chicas que están egresando o que van a egresar de media superior. Ok, bueno, pues como usted sabe, nuestra licenciatura nada más abre inscripciones hasta cada año, o sea, sería hasta agosto la inscripción para nuevo semestre, maestro. Todavía no sale aún la convocatoria para los exámenes de admisión que serían en junio, julio y agosto. No tenemos todavía fecha, pero en cuanto salgan yo se las comparto. Pues ya está. Doctora, abrazo grande, hay que pagar tamales, que no se te olvide, por si te tocó el muñequito, y estamos en comunicación permanente. Claro que sí, maestro, cuídese mucho, bendiciones, gusto en saludarlo. Gracias, abrazo, mucho éxito para este 2024. Gracias, maestro. Es una gran universidad, el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca es una espléndida universidad, con profesionales, cada uno en lo suyo, hay derecho, odontología, medicina, dieron a conocer recientemente aquí en Factor Radio una nueva carrera que ya lo comentamos, ahí va con todo, el CES de Tepeaca, voy a ir a corte otra vez, regreso.
sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de nueva cuenta y voy directamente, no, yo no sé si vaya a armar la remambaramba o no, con Laurita Cepeda Tirado. Lo que sí sé es que trae propuesta literaria. ¿Cómo te va, Laurita? Buen día. Muy buenos días, maestro, a usted y a todo nuestro amable auditorio. Y pues sí, usted dice con qué armamos la remambaramba. Ya sabe que para eso nos pintamos solas. A ver, ¿cuál es tu opinión? Pero quiero que me des una opinión objetiva. Tú eres muy joven, pero ya las personas de 65 años están cobrando su pensión. Es un tema de ley, o sea, el presidente de la República envió la iniciativa, ya es ley. Cualquier persona a esa edad tiene el derecho constitucional de cobrar su pensión. ¿Cuál es tu opinión? O sea, porque fue una iniciativa de Morena. Los del PAN y los del PRI no deben cobrar la pensión porque a Paco Fraile se le fueron a la yugular porque se formó. Yo sabía que era plan con maña cuando vi la foto de Paco Fraile, pero ¿está bien o no está bien, Laurita? Bueno, maestro, yo digo que está bien porque, bueno, de cualquier manera, pues fue una iniciativa del presidente de la República. Y si bien sabemos, pues bueno, no nacimos con un partido. Entonces yo creo que todos tienen derecho de cobrar esa pensión que está dando el presidente de la República, y pues sea de un color o de otro, y entonces pues bueno, habría que aprovechar. Por supuesto, como usted dice, que se le iban a ir a la yugular a Fraile, porque bueno, ¿cómo es posible, no? Siendo de un color, estar apoyando a otro. No es que esté apoyando al otro, es simplemente pues que está ejerciendo su derecho como ciudadano, que yo creo que es lo que se le olvida a todos los partidos cuando llegan al poder. Bueno, a ver, no te está dando la pensión el presidente de la República, ¿eh? Bueno, no, sí, es correcto, él no, sino que es un decreto, ¿no? ¿Cómo se le podría decir? A ver, es decir, tu derecho. Es un derecho que tienen todas las personas por haber cumplido ya cierta edad, ya laboral, cierta edad productiva, llamémosle así, y que cualquier mexicano, que no esté pintado de ningún color o que lleve puesta la camiseta de cualquier color, pues tiene derecho, y no por llevar la camiseta de algún color le impida asumir sus funciones como ciudadano. Pues así lo veo yo, porque ahora resulta que porque fue una iniciativa de Morena,
los demás, que no cobren su pensión, pero como por qué vamos, o sea, es un derecho constitucional. Sí, y cuando siendo un derecho constitucional, pues precisamente eso lo dice, un derecho constitucional que marca que cualquier ciudadano debe de cumplir, así como tenemos el derecho constitucional de ir a votar a partir de los 18, entonces, bueno, es un derecho constitucional que tenemos todo cualquier mexicano, y no por estar pintado, traer puesta la camiseta de un color, vaya, se le quita. Eso es un derecho constitucional, que yo creo que ahí los del otro color carecen, de ser leídos, como se dice, de los derechos constitucionales de las personas. Y para, pues, ejemplo, pues, muchos botones. Ahí está con la peatonización que quieren hacer, con muchísimas cosas, trabajos que no entregan a tiempo, ni siquiera terminaron un mandato completo y ya están formados para otro. Entonces, pues bueno, desde ahí, el derecho constitucional, hasta donde yo sé, marca que deben de iniciar y terminar los cargos, o por lo menos así dicen cuando campañas, cuando propuestas, y a la mera hora pues nos salen con que no lo terminan y ni siquiera terminan una cosa y ya quieren empezar otra, maestro. Es correcto. Pues ahí está el tema, y ahora vamos a tu propuesta. ¿Qué vamos a leer este fin de semana, Laurita? Claro que sí, maestro. Pues precisamente, parece que adivino, voy a hablar hoy de un libro que se llama Después del Océano, de Belén Martínez, y habla mucho acerca del destino. ¿Qué queremos de nuestro destino? ¿Es posible escapar al destino? Este libro tiene como título El pueblo natal de Miyako, que detrás de un terremoto devastador en Japón produjo muchos tsunamis. Entonces, esta protagonista sobrevivió a su hogar y pues muchos quedaron pues obviamente arrasados. Años más tarde, Kyoto, que es la protagonista principal, y Nanami conocen a un chico que estuvo precisamente toda esta catástrofe, que regresó después de haber padecido todas estas cosas del tsunami. Esta historia desgarradora sobre la vida, la muerte, la esperanza y la familia, sobre la identidad y aquellos momentos que nos terminan definiendo como seres humanos, nos habla precisamente de que si podemos escapar al destino. Existen fronteras donde termina la civilización y comienza la naturaleza más salvaje. Nos podemos a veces parecer simples senderos que atraviesan antiguos bosques, la orilla de alguna playa donde el océano arrulla la tierra, o un toril que nos indica la entrada de un santuario. Todos estos lugares son grietas entre el mundo de los humanos y otra clase de lugar. En estas fronteras podríamos ver accidentalmente a alguien o algo que pertenece a otro mundo. Entonces recordemos que el destino no es otra cosa que el futuro o el porvenir, lo que va a ocurrir. El futuro no se puede cambiar, incluso aunque creas que lo has cambiado, ese cambio forma parte de tu trayectoria y es inherente a una existencia. Lo que se haga en el futuro forma parte de tu destino. En general, recurrimos a diferentes cosas. Cuando las cosas no van del todo bien, queremos cambiar el destino. Quizás hemos hecho un gran esfuerzo esperando conseguir un resultado importante y sentimos que las cosas no han salido como deberían, o al menos no tan rápido como esperábamos. La diferencia entre destino y casualidad es que cuando hablamos de destino, creemos que nuestra historia y los sucesos que en ella están escritos en algún lugar que desconocemos desde el momento en el que llegamos al mundo, tiene que ser. Por su parte, la casualidad le acredita a esos sucesos inesperados por los que pasamos a jugar del destino. ¿Qué diferencia hay entre entonces el futuro y el destino? Futuro y destino no son lo mismo. El futuro nos llega por el tiempo, el destino nos llega por las decisiones que hemos tomado en el futuro. El futuro es ágil, el destino puede ser torpe si las decisiones necesarias nos impulsan y toman decisiones que no sabemos. El destino es la fuerza que está por encima de nosotros y que nos empuja hacia una sucesión inevitable de acontecimientos, de circunstancias, de las que no podemos escapar. Algo así va mucho más de una simple sincronicidad. Suponemos llegar a pensar que nada ocurre por azar, sino que estamos determinados. Entonces, este libro nos narra paso a paso cómo a veces podemos cambiar el destino y a veces tenemos que enfocarnos en lo que queremos para el futuro. Entonces recordemos que el destino no está escrito por ti y por tus elecciones. Es frecuentemente escuchar que el destino está escrito. En realidad, nosotros somos los autores de nuestro propio destino. No creo en el destino, creo en las señales.
una genial frase de Elizabeth Benavet, la conocida escritora: el único destino del cual estamos realmente seguros es la muerte. Y pues bueno, maestro, hablando de pues precisamente de destinos y de cosas no incumplidas, pues recordémonos y enfoquémonos en este libro Después del Océano, que tiene 250 páginas, es de la editorial Alfajuara, y bueno, está muy, muy fácil de leer, muy, muy atinado a precisamente a lo que queremos hacer de nuestro futuro y de nuestro destino. Perfecto, Laurita, pues ya está, repíteme el nombre del libro, la editorial y cuánto cuesta. Claro que sí, maestro. El libro se llama Después del Océano, de Belén Martínez. Tiene un costo aproximado en el mercado de 358 pesos, editorial Alfajuara. Y son como 250 páginas, 270 por el prólogo y las dedicatorias. Y realmente es un libro que se antoja mucho para este primer fin de semana largo, que de verdad se antoja mucho leer, pues porque, bueno, recordemos todo, decimos, ay, es el destino, lo que me depara el destino. Es más bien, nosotros tenemos que hacer que nuestro futuro pueda cambiar. Incluso podemos cambiarlo. Y eso precisamente del destino y del futuro que nos espera, está en nuestras manos. Recordemos la cuestión importante que viene próximamente, que tenemos como derecho constitucional los mexicanos. Ahí está. Forjemos realmente un buen futuro para Puebla, un buen destino para todos. Y que sea, por favor, la mejor decisión, la mejor decisión. Abramos los ojos, maestro. Ya está. Tus redes sociales, Laurita, por favor. Claro que sí, maestro, con todo gusto. Estoy en Instagram como la SETI 21 y en Facebook como Motivar la Lectura. Recordándole a nuestro amable auditorio que vamos a seguir trabajando entusiastamente y con mucho entusiasmo por la grandeza de Puebla y por amor a Puebla. Abrazo, Laurita, que te vaya muy bien. Igualmente, maestro. Feliz fin de semana para todos. Gracias. Me hizo recordar, Laurita Cepeda, pues aquella máxima, ¿no? Eres arquitecto de tu propio destino, pues claro. Si te quedas ahí en lo intangible, esperando, se me imagina como subirte a una tabla, ¿no? Y a ver a dónde me lleva la ola. No, pues esto no es así. Interviene, es un tema multifactorial, intervienen muchos factores para ir construyendo un destino. A mí me queda claro. Voy a ir a corte, ¿a usted cómo le queda? Regreso para hablar de arte y de cultura. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla.
Regreso a Factor Radio y entramos ya a la parte amable, a la parte bonita, a la parte grata, a la parte espiritual de Factor Radio, en donde hablamos de arte, de cultura. Y de nueva cuenta, porque ya ha estado con nosotros en el programa, está la maestra Charo Romero. Charo, buen día. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Buenos días. Yo muy bien. ¿Y usted? Bueno, muy bien, muy contenta de aquí de estar en este espacio para platicar sobre el arte, para platicar sobre todo este mundo maravilloso que es el de expresarnos por medio de esto que es el arte. Así es. Hemos platicado cada viernes con una infinita cantidad de artistas, grandes maestros como Charo, y hay un punto coincidente. Todos arrancaron sus carreras prácticamente desde niños. Así es, sí, eso es maravilloso, ¿no? Porque ahora, al paso de los años, te das cuenta que esa vocación, ese amor por este arte, pues está inherente en nosotros desde que llegamos a este plano, ¿no? Pero no todos, sí. No todos. Algunos vivimos esta situación en donde desde niños, pues yo me acuerdo que prefería estar con un lápiz o una crayola y un papel, del que fuera, pintando, en vez de estar jugando con las muñecas o... Si usted me pregunta, algo, ¿no? Yo no, fíjese. ¿No? ¿No? Okay. A eso me refiero con que cada quien, hablaban hace un momento del destino. Sí. Pues cada quien trae una marca, ¿no? Un código. Sí, sí, sí. Y muchos nos hacemos o se hacen en el camino como artistas, ¿no? Porque descubren en el camino que pues esto es lo que también les apasiona. Importante, estarás de acuerdo conmigo, Charo, importante que el papá, que la mamá, ¿no? Claro. Estén atentos. Sí, sí, sí. El promover el tema, el construir, el coadyuvar para que el pequeñito, pues desde temprana edad, al mostrar qué cualidades tiene, pues se vayan fomentando, ¿no? Claro, sí, la verdad es que a mí me tocaron unos papás maravillosos, muy empáticos, porque... yo recuerdo muy bien que mi madre me dijo, ¿saben qué? Yo tengo otra hermana más, somos tres hermanos, mi hermano José Luis, que ya está en el otro plano, y que le mando muchos besos y mucho amor a mi hermano José Luis Romero. Y después está mi hermana menor. Bueno, entonces cuando niñas, pues mi mamá nos llevó a clases de ballet, recuerdo, de clases de inglés, y yo le dije, bueno, pasaron unos meses y le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? A mí no me gusta esto, yo quiero que me lleves a clases de pintura. Y pues ya, nos pusimos a buscar dónde, y finalmente llegamos a Casa de Cultura de aquí de la ciudad de Puebla. A los 11 años empecé a tomar mis primeras clases ya formales de pintura. Porque antes, pues, obviamente yo pintaba en casa y todo, ¿no? Pero sí, ya estas clases formales en la Casa de Cultura aquí. Y pues sí, así fue esa empatía que tuvieron mis padres con nosotros para decirnos, a ver, ¿qué quieres, no? Porque hay muchos papás que dicen, no, mijito, tú vas a estudiar esto. A eso iba. ¿No? A eso iba. Y ellos fueron empáticos, dóciles y a ver, ¿qué te gusta, no? Y pues eso fue maravilloso porque entonces me fomentaron esto. Y pues ahí continué en ese camino desde niña. Ahora, ¿hay algún momento en tu vida en que hayas dicho, de aquí soy? Sí, totalmente. O sea, pero que conscientemente. Ya consciente, yo pienso que en la adolescencia, por ahí más o menos como a los 17, 18 años, yo decía... no sé cómo le voy a hacer, pero yo cerraba los ojos y me veía en una galería de arte mostrando mis obras. Ah, mira. Y yo decía, tengo que llegar a eso. Y afortunadamente ya lo he vivido varias veces. ¿Llegaste? Ya, llegué y sí, he expuesto mis obras. He tenido exposiciones individuales y aquí en el lobby de,
del Teatro de la Ciudad. Uh-huh. Ahí me dieron una oportunidad de mostrar mi arte y después también en un restaurante en la Colonia La Paz, el restaurante Babilonia, también ahí me dieron la oportunidad de hacer una exposición individual y muy, 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 muy bonito que estuvo, muy concurrido. El maestro Aurelio Leonor me hizo abrazo. Favor de estar, abrazo para el maestro querido, que tanto apoyo he recibido y tantas cosas que platicamos y aprendo tanto de él. Y en esa ocasión Alejandro Cañedo fue quien me hizo favor de inaugurar mi exposición ahí en el... También le mandamos un abrazo. Sí, cómo no. Al buen Alejandro. Sí, ¿en dónde claro. andamos ahorita, Charo? Pues ahorita estamos ya para exponer próximamente. Precisamente el maestro Aurelio Leonor me hizo favor de convocarme para participar en una exposición colectiva junto con el grupo Arte, que él preside. Y bueno, ahí con las compañeras, colegas, vamos a estar en una exposición. Próximamente ya les estaremos informando en dónde va a ser. Y pues sí, hermosa toda la obra, yo ya la vi. Y bueno, también con lo que yo participo, también hermoso. Estamos viendo sí. imágenes de la maestra Charo. A ver, no sé si las imágenes que están llegando sí. son algunas de las que Exacto. van a estar por allá. No. Estas son obras que he realizado, que han sido también pedidos, porque también pinto por pedido. Afortunadamente tengo, pues ya, personas que me conocen y que me buscan para algún tema en especial. Y pues se los he realizado para su negocio, para su casa. Y sí, la verdad es que... ¿Quién es ella? Sí, simplemente fue una modelo. Sí, es alguien que ¿es la misma? No, es otra persona. Aquí es una actriz que se llama Halle Berry. Ella, mira. Sí, es ella. Pero pues bueno, yo ya le doy toques personales con estas esferas que han sido como mi sello para mis pinturas. Yo pinto en pastel, es la técnica que uso. Y bueno, el cuerpo humano es el que también me invita siempre a expresarme mucho por el volumen. Me gusta mucho los claroscuros. Ahí es a donde me embelezo. Oye, me voy a meter en camisa de once varas contigo, Charo. No, a ver, sí. estoy viendo la imagen de esta dama que hacía a bote pronto, cualquiera diría, tiene un cuerpo perfecto. Sí. Pero hoy está en plena controversia este asunto de que, pues yo diría, no hay cuerpos perfectos. Sí, sí. De acuerdo. O sea, como que nos hemos ido yendo a una figura estética, uh-huh. pero que incluso ha cobrado vidas, porque hay damas que por estar delgadas se meten a temas de medicamentos, a ejercicios y rutinas que les vienen a perjudicar en uh-huh. un momento determinado. Y hoy yo veo que hay como una tendencia, lo veo por ejemplo en comerciales de televisión, en donde ya hay chicas que muestran la moda en ropa, pero que ya no se ven esos cuerpos estereotipados, uh-huh. podríamos decir así, sí, ¿no? Claro. Sino ya veo una niña que es llenita, ¿no? Uh-huh. Una dama llenita. Y creo que se están rompiendo esos paradigmas, ¿no? ¿Tú cómo ves? Pues yo lo veo maravilloso, porque finalmente no somos el cuerpo que se ve. No somos... Y bueno, sí, se ha encasillado sí, ¿no? a que todo esto, la mujer perfecta tiene que tener tales medidas, tal altura, tal... Una Barbie. Ve, una Barbie, exacto. Y pues yo estoy totalmente de acuerdo en que ya no debemos de encasillar a la mujer en eso, ¿no? Porque no somos nada más lo que se ve, somos lo que somos, lo que sentimos, lo que proyectamos, lo que pensamos, exactamente, ¿no? Sí, ¿tú estás de acuerdo entonces? Estoy totalmente de acuerdo. En romper claro, ya con ese claro, paradigma. Claro, sí, y bueno,
las figuras que ahorita, por ejemplo, que o las pinturas que compartí, sí son cuerpos muy delgados, estéticos, pero en algún momento de mi vida en la pintura he pintado cuerpos también no tan delgados. Uh-huh. Tuve la oportunidad de participar en un taller en donde teníamos a una modelo con sus medidas pues más voluminosas. Uh-huh. Y es muy interesante, la verdad es muy interesante porque precisamente tú puedes pintar más volumen. Se me viene a la mente Adele. Ok, sí, sí. Es una mujer guapísima. Sí, sí, muy bella, su cara, su rostro muy bonito. Pues es una señora gordita. Sí. Hoy bueno, ya bajó de peso. Sí, exacto, exacto. Por eso, pero a ver, no dejó de ser hermosa. Sí, dejó de tener la voz que tiene. Por estar, ¿no?, gordita, ¿no? Sí, sí, exacto. Y creo que vamos caminando hacia allá, ¿no? Exacto, y digo, qué bueno, porque entonces ya vamos a pasar de nada más juzgar la pura apariencia, sí, a más bien ver el interior de la persona, ¿no? Complicado, ¿verdad? Sí, complicado. El ser humano es, claro, pues sí, muy raro, ¿no? Sí, 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 estamos en un mundo destruimos muy material. Y destruimos por natura. Sí. O sea, hay que cuestionar y criticar. ¿Quién eres tú, no? Claro, claro. Como para cuestionarme y criticarme. Sí, sí, la verdad es que eso no está bonito, ¿no? Eso no es bueno. Eso no es bueno. Chavo, muy bien, así pues qué es, gusto tenerte en Factor Radio. Estamos muy al pendiente de tu agenda. Muchas Infórmanos, gracias, ¿no? Muchas gracias. Venos diciendo dónde andas, qué haces, para gracias que lo difundamos, sí, y estar no en comunicación. Muchas gracias. Y pues sí, esta es una ventana, la verdad, maravillosa para que nosotros, los artistas plásticos, podamos platicarles y decirles dónde estamos, qué hacemos, y también promovernos, ¿no? Porque si alguien está interesado en, oye, yo tengo idea de que alguien me pinte algo, pues aquí estoy, ¿no? ¿También? O sea, si a mí se me ocurre que quiero tener una pintura, por ejemplo, de Valsequillo, ¿te la puedo pedir? Claro, 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 claro. Sí. Traje, exacto, a la medida. Exactamente. Bueno, así pues ahí es. Está. Y yo encantadísima. Y si alguien quiere alguno de tus cuadros, ¿a dónde te busca, Charo? Sí, miren, mi teléfono es 222-617-3712 y en mis redes estoy en Instagram como Charo Romero, en Facebook estoy Charo Romero Arte, ahí me pueden encontrar. Pues así ya es. Está. Que te vaya muy bien, Charo. Muchas gracias. Gracias por venir. Que estés muy bien. Excelente año. Que te vaya gracias, muy bien. Gracias, es gracias. Es Charo Romero, artista plástica. Pues con la compañía de Charo, le digo a usted gracias. Desde el Centro de Estudios Pármenas, cerramos programa y cerramos semana. Lunes no habrá. Puede usted descansar de a la cita para seguir deshojando la margarita. A nombre de todo mi equipo, gracias de verdad por haberme acompañado. Cuídense mucho, disfruten el fin largo. Adiós.